Usted está viendo Seibo al día. Amén. Hoy está un poquito incómodo, no tengo púlpito, ¿sabe? Escuchar la reflexión que tenemos en esta noche. Le vamos a pedir un poquito de silencio, por favor. Yo quise traer una definición de lo que es paz. No quise buscarla en ningún diccionario. Quise hacer mi propia definición. Un poquito mejor que hay. Mi propia definición de lo que es la paz. Y quiero decirle a ustedes que la paz es la estabilidad física, mental, emocional, material, espiritual y de convivencia con los demás. Voy a repetir, la paz es la estabilidad física, mental, emocional, material, espiritual y de convivencia con los demás. Y dentro del bullicio que todavía sigue, quiero compartir con ustedes de cuáles de estas cosas que acabo de mencionar nosotros somos responsables de tenerla. Por ejemplo, cuando hablamos de estabilidad física, nosotros somos, digamos, parcialmente responsables de tener buena salud, porque depende cómo nos alimentemos, vamos a tener buena salud de acuerdo a cómo hacemos ejercicio. Pero no somos del todo responsables porque la genética pudiera traicionarnos y venir algún tipo de enfermedad. De la estabilidad o salud mental también somos parcialmente responsables. Y en caso de que tuviéramos alguna necesidad, están los psicólogos y los psiquiatras. Igualmente de la salud emocional somos parcialmente responsables de acuerdo a cómo manejemos los hechos que puedan afectarnos. En cuanto a la estabilidad material, somos parcialmente responsables si nos preparamos, si trabajamos, si nos sacrificamos. Pero de la estabilidad espiritual, somos nosotros los únicos responsables. Porque somos nosotros los que elegimos en quién vamos a poner nuestra fe y en quién vamos a poner nuestra confianza. De la convivencia con los demás también somos responsables y depende mucho de en quién pongamos nuestra fe también. Ahora yo quiero decirle que la paz está determinada más por nuestra fe en quien hemos creído que en el sistema que nos rodea. Porque a nosotros como seres humanos nos pueden fallar las autoridades, nos pueden fallar los gobernantes, nos puede fallar el sistema, nos pueden fallar los amigos, nos pueden traicionar hasta nuestra propia familia. Y todo esto atenta contra nuestra paz. Pero yo quiero decirle que Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 14 y su verso 27, Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Cuando hablamos de la paz que da Jesucristo, estamos hablando de una paz espiritual. Cuando hablamos de la paz que da nuestro Dios y Salvador,
estamos diciendo que hay una garantía y una esperanza que nos ayuda a tener paz en medio de la tormenta. Romanos 5, verso 1 al 5 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia por la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Escúcheme esto ahora. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las Sagradas Escrituras nos garantiza que cuando tenemos una fe viva de que un día el Señor vendrá por nosotros, cuando esa esperanza la tenemos en el corazón, podemos tener paz en medio de la aflicción, podemos tener paz en medio de la angustia, podemos tener paz en medio de la enfermedad. Porque no hay ser humano en esta tierra que esté exento de dificultades y de momentos difíciles, de enfermedades, de traiciones. Pero quiero concluir mis palabras diciendo lo siguiente: no esperemos paz por los gobiernos. Los gobiernos han fallado todos. Todos los gobiernos del mundo han fallado. Donde quiera hay una ola de violencia que atenta contra la paz del hombre. El hombre que quiera conseguir la paz y vivir en armonía con su prójimo, necesariamente y únicamente tiene que aferrarse a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Él establece claro: mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Porque la paz del mundo es una paz efímera, es una paz pasajera. Pero Cristo viene a traer paz a nuestros corazones. Él dijo: yo vengo a darle vida para que la tengan en abundancia. Así es que en este día de la paz dejo con ustedes esta reflexión. Aquel que esté en tormentos, aquel que esté en angustia, aquel que tenga rencores, aquel que tenga raíces de amargura, hay un Cristo poderoso que tiene los brazos abiertos, que quiere darte la paz que tú necesitas. La paz que el hombre necesita no la da la hechicería, no la dan las drogas, no la da el alcohol. La paz que el hombre necesita la da Jesucristo. ¿Cuánto puede dar un aplauso a Jesucristo? Dios le bendiga, muchas gracias. Hermosas las palabras de paz del pastor Eddie Álvarez. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, eso es paz. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de alternativas creativas que nos ayuden a solucionar el conflicto. Bienvenido, seguimos y ahora vamos a seguir disfrutando de los talleres de nuestra escuela Manuela Díez Jiménez, jornada extendida. Y ahora traemos una presentación del taller de flauta. Recibamos con fuerte aplauso. ¿Cuánto dura de carga?
disfrutar de hermosas melodías que tienen estas hermosas niñas y niños de nuestra escuela. Espontáneamente pequeñas alegrías, felicidades inesperada, paz. Y vamos a seguir ahora con otro de los talleres de nuestra jornada extendida de la escuela primaria Manuela Díez Jiménez, y llamamos al grupo de baile.
Aquí de nuestra escuela, Manuela Díez Jiménez. Gracias, gracias, gracias. Para los que dicen que no, aquí hay paz. Este es el trabajo de la Escuela Manuela Díez Jiménez en una noche de paz. ¿Quiénes tienen las velas? Levanten la mano los que tienen las velas. ¿Quiénes trajeron sus velas? Levanten la mano con todo y vela. ¿Quiénes las trajeron? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quiénes han traído sus velas? Téngala ahí, que en breves instantes vamos a prender esas velitas. Seguimos nuestra noche de paz, pero ahora con un hermoso video, calidad de vida en una noche de paz. Y de aquí no se puede ir nadie, de aquí vamos a pedir por favor a todos esos niños. Por favor, no lo... Ayúdenos ahí, por favor. Vamos a moverlo, por favor. Para que puedan ver el video, calidad de vida. Vamos a hacer esto en silencio para poder reflexionar. Así que nadie se puede ir de aquí porque después que terminen estos eventos, tenemos un juego de baloncesto que va a dar el Club del Retiro 25 a todos ustedes por la paz. Así que nadie se puede mover de ahí porque tenemos un tremendo juego de baloncesto. Por favor, los niños... Ver, entender y reflexionar tienen que estar en silencio. Porque este video, este comercial sobre la paz... es para reflexionar. Yo solamente le voy a leer lo que dice porque sale medio rapidito. No tiene cachorros, no tiene niños, no tiene bebito. Este comercial no tiene pareja, no tiene besos. No tiene familia tomando el café de la mañana. Este comercial no tiene música exitosa, no tiene efectos especiales. No tiene una tortuga jugando con la pelota, no tiene gente famosa, ni modelos publicitarios. Porque este comercial quiere vender un producto... que nadie precisa ser convencido de comprar, que usted adora consumir, que tal vez hasta usted ya la haya comprado, solo que no la están entregando. Es un producto que no tiene marca, que no tiene eslogan, que no tiene envoltorio, ni hace promoción, lleve tres y pague dos.
este comercial es todo blanco y de esta manera puede ser entendido aquí y en el mundo entero. Además, sería muy bueno si este comercial se pudiera pasar en el mundo entero, porque este producto que quiere vender es paz. Y mientras que las personas precisan comprar paz, no la compren, hagan así. Tome un poco de paz que usted tiene todavía en casa y úsela en el tránsito, en la fila del banco, en el ascensor, en el fútbol. La paz es un producto interesante porque cuando más usted la usa, más paz usted tiene. Y si todo el mundo la usara, tal vez llegue el día en que nadie más precise hacer un comercial para vender la paz. A veces en el mundo andamos buscando la paz y a veces creemos que la paz está en lo que tenemos, que la paz está en las cosas que compramos, que las cosas que podemos obtener con dinero son las cosas que nos van a traer paz. Pero le vamos a poner una canción también para reflexionar. Que las mejores cosas de la vida las recibimos, miren, regaladitas. Que no cuestan dinero. Las cosas que nos traen la paz, las cosas que nos traen la felicidad, precisamente Papá Dios nos la da sin cobrarnos un peso. Porque a veces perdemos la paz por conseguir bienes materiales. Pero hay cosas más importantes. Pares de zapatos, ¿verdad? Y en París.
conseguimos en esta noche de paz. ¿Le gustó el mensaje? ¿Le gustó el mensaje? Hay paz, mucha paz, una bulla de paz. Eso es, estamos llenos de paz. Pero vamos a seguir. Siga disfrutando de Seibo al Día.